Para Max Rodríguez, presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Minas del Paraíso, la transformación urbanística y social que tiene el sector con estos proyectos de inversión es evidente. Recuerda cómo fue la gestión que durante años la comunidad hizo para que hoy fueran entregadas y mejoren su calidad de vida. Que hemos tenido grandes obras como un parque, la iluminación de la cancha de fútbol, y hoy en día vemos realidad un sueño que muchas personas en Minas tenían, la autopavimentación. 100% Minas del Paraíso quedó pavimentado. La comunidad y líderes hicieron aportes desde cada uno de los comités para la ejecución de estas obras. Que en verdad, digamos, ya ahora sí respiramos, digamos, aire puro y pueden los niños correr y participar y patinar en nuestra calle. El escenario era bastante de tierra, como más de uno, digamos, que están aquí lo vieron que era bastante difícil, loma, tierra, piedra y todo eso, pero es que eso se llama Minas del Paraíso porque eso era pura piedra. El barrio en su totalidad quedó pavimentado, lo que esto significa para sus habitantes. Toda mi gente del barrio Minas del Paraíso están contentas, ¿sí?, por la obra que se hizo en la calle 40 bis 1, en la carrera 50, igualmente en la calle 40A y en la carrera 49. Así luce el barrio Minas del Paraíso de la Comuna 7, con escenarios donde ahora pueden adelantar actividad física, recreativa y cuentan con una movilidad segura.